Amigos, muy buenos días. Les habla Ampar Ortiz. Este es su programa desde San Antonio y esta mañana nos encontramos en la bella residencia de esa cantante tan querida y tan admirada por todos, Vicky Carr. Vicky, muy buenos días y gracias sí. por abrirnos las puertas de tu casa. Ah, bueno, muchísimas gracias. Un placer para mí tenerlos conmigo. Gracias y Vicky. <coughs> y muchas veces la gente en la calle ha preguntado, Vicky es mexicana. A ti te han preguntado alguna vez? No. No La te verdad lo es que no. Yo pienso que con los años uh -huh. eso ha salido. Yo pienso que al principio estaba todo el mundo muy sorprendido uh -huh. porque no soy, uh, se puede decir, el estereotipo de lo que uno puede decir que es un mexicano americano. Uh -huh. Pues qué bueno. Y, uh, entonces, dinos de dónde eres. Nací en El Paso, Texas, uh -huh. un pueblo que se llama San Juan, pero mi papá también de El Paso, pero mi mamá mexicana también, pero de California. Los abuelos, eran de, de México, de Guadalajara, Chihuahua, Sonora y parece Puebla. Uh -huh. Así que más o menos yo fui creada más con las tortillas de harina y no de maíz. <laughs> o sea que sí tienes eh, antecedentes, sí. Eh, antecedentes uh -huh. mexicanos. Yo creo que por eso es que la gente a veces, a veces cree que eres mexicana. Uh -huh. Pero anyway, de todas maneras es muy bueno aclararlo, que eres del paso, eres tejana y ahora yo creo que te sientes sanantoniana, ¿verdad? Uh -huh. Total, esa es la cosa, es que siempre la primera vez que yo vine a San Antonio me fascinó tanto, eso fue en el 68, uh -huh. que era para el World's Fair que tuvieron acá, uh -huh, uh -huh. Eh, la Feria Mundial, y resulta de que cuando estuve aquí dije, sabes que algún día gustaría vivir aquí, nunca me imaginé que iba a ser porque me casé y uh -huh. aquí estoy. Mis, mis papás un poco molestados y todo eso porque tengo seis hermanos y hermanas y mi mamá y papá que viven allá en, en California. Uh -huh. Pero bueno, aquí nosotros estamos muy contentos contigo. Eh, tu primera nominación para un Grammy fue en 1963. Sí. ¿Por qué tú recuerdas eh, cómo fue esa, eh, esa cuando cuando recibiste la noticia? ¿Cómo te sentiste? Bueno, me sentí no fue en 66 por el más pequeño el primero. En el 66, uh -huh. okay. <coughs> And, y me sentí muy feliz y muy orgullosa y eso eran los principios uh -huh. de los Grammys uh -huh. porque yo me acuerdo que eso fue se hizo en el ni me acuerdo el hotel pero era un lu lugar muy pequeño uh -huh. y todo el mundo me estaba felicitando que iba a ganar y todo eso y yo le decía que por favor que no me digan nada porque no he ganado nada todavía uh -huh. y Amparo fue un dolor tan grande porque todo el mundo esperaba que yo iba a ganar. La esperanza de todo sí. el mundo, eras tú. Y todas las mesas me estaban viendo a mí claro. y luego que no gané yo, ganó un grupo. Uh -huh. Y desde esos comienzos de los Grammys hasta hoy, uh, uh, lo que ha pasado es ahora tienen más te categorías por uh -huh. grupos, por cantante femenina y uh -huh. masculino y, claro. y la cosa es que. Estaba muy orgullosa, pero me sentí muy deprimida después que, que no había ganado. Pero eso fue un comienzo, eso fue uh -huh. desafortunadamente una experiencia un poquito desagradable. Pero luego eh, las compañías de disco se dieron cuenta de que Vicky verdaderamente era una cantante luchadora, <laughs> que trabajaba, que, no le, que superaba obstáculos, barreras. Uh -huh. Y la prueba de eso es que más adelante fuiste nominada nuevamente. En 69, uh -huh. con eh, otra canción en inglés que era con pluma en mano, with pen in hand. Uh -huh. Y ahí también, no gané. Ay, no Así ganaste. Que... Pero seguiste, <laughs> continuaste, continuaste. Con las grabaciones y todo. Exactamente. Tus sí. canciones seguían en los Billboard, entre las, las sí. número uno en todas partes, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Sí. Yo recuerdo desde muy pequeña, o desde muy pequeña, no, desde que empecé a escuchar radio y y, y la música, que me empecé a interesar por la música, tus canciones sonaban en Colombia, en todas partes. Pues bueno, la cosa muy interesante es que se dio a conocer Vicky Carr por sus éxitos en inglés mundialmente, uh -huh. no hasta después. Se dieron cuenta que era de, de ascendencia mexicana y que había grabado el primer disco en español que fue en 72. En el 72 y luego uh -huh. entonces ya las compañías de discos te empezaron a buscar como aguja perdida y fue, <laughs> y fue cuando grabaste cuando te contrató la Sony de México, ¿no? Sí. La verdad es que eso para mí a, algunas veces uno no sabe que por qué pasan las cosas como Exacto. pasan, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo hablé el español primero uh -huh. de niña. Hasta que fui yo a la escuela, ya no permitían las monjas que habláramos nosotros el español. Uh -huh. Hasta que desafortunadamente tuve un, algo que no fue agradable, un, en que una monja me, me cacheteó por hablar uh -huh. el español. Imagínate. Y esto supuestamente ha pasado a muchos otros jóvenes también. Uh -huh. Eso de no sen, sentir vergüenza por algo que tú naciste o por, por la idioma raíces. que tú hablas. Uh -huh. Y, pero resulta de que por eso me puse a aprender el inglés y lo hablo muy bien, pronuncio muy bien. Ahí se perdió un poco el español. Pero, ya pero los... qué rara la cosa en que al fin uh -huh. eh, eh, logré por ese, esa primera lucha que yo tuve con la, con la disquera, que fue en 72, que por sugerencia del anglosajón, porque yo siempre cantaba mis canciones en español, uh -huh. en mi show, para hablar de mi ascendencia, para darles el, el nombre uh -huh. verdadero, Florencia, Vicenta. Siempre luego, muy orgullosa de lo tuyo, sí. claro. Y resulta que el público mismo me preguntaba, no Vicky, ¿por qué no grabas un, un disco todo en español? Uh -huh. Y les, bueno, que no les va a molestar, que no van a saber <laughs> lo que estoy cantando, y dicen, que no. Y Cuando Vicky Carr canta, se entiende todo. Uh -huh. Bueno, la verdad es que yo me he dado cuenta ahora que he viajado mundialmente que música es el idioma universal. Exactamente. Y si tú puedes hacer contacto uh -huh. con el público, con uh -huh. los ojos y todo, ellos saben si Exacto. es una canción de amor, si estás triste. Uh -huh. Y yo no sabía el éxito que había yo logrado, aunque fue una pelea, una lucha muy grande con uh -huh. la disquera que era Colombia en esos días. Por ese primer disco en español, Vicky Khan en Español. Y también yo tenía mucha vergüenza por el español, así que yo trabajé como tres meses con un gran productor, amigo mío, Jaime Ortiz Pino, uh -huh. de México, quien era <coughs> locutor y trabajaba también con Colombia. Y <coughs> le dije: Mira, esto es muy importante para mí. Y le doy gracias a Dios que luché tanto, porque ahora siento tanto orgullo por ese primer productor producto que yo grabé en uh -huh. 72. Y eso es cuando vino Colombia. Exactamente. De eh, México. Eh, en, ese, en ese disco, ese primer álbum que sacaste en español con tanto orgullo, sí. ¿cuáles eran los discos? Oh, mi amor. Somos novios. Ah, pues los bien. dos sentimos mucho amor. De Armando Sé manzanero. grande, grande, grande. como solo grande puede serlo tú? Esa es la... Y ahora que soy libre al fin hey. Se acabó, mi amor. Uh -huh. Ahora, gracias a Dios, casi le... Todo el disco fue un exitazo, cada canción para mí. Exactamente. Y la cosa pero muy muy bonito es que sin saber eh, lo que estaba pasando uh -huh. en México o todo Latinoamérica, yo fui a México. Yo me acuerdo con mi grupo americano uh -huh. y hicimos un show donde me presentó Don Pedro Vargas la primera uh -huh. vez. Que y eh, él era ídolo de mi papá. Uh -huh. Y es, es una anécdota, una historia muy bonita también de que cuando yo era niña, mi papá uh -huh. iba a un teatro Million Dollar allá en Los Ángeles, donde él veía los shows de variedad que vinieran, venían de México. Uh -huh. Ahí tuve yo la oportunidad de ver a María Victoria cerca de más. <laughs> y eh, Tintani Marcelo, uh -huh. Cantinflas. Pedro Infante. Es que de la época. Y, uh -huh. y don Pedro. Uh -huh. Y luego de niña, yo me acuerdo mi papá no me prestaba atención. Ya, yo era tan chiquita que nomás me alcanzaba la nariz. <laughs> el asiento del frente <laughs> me tenía yo que parar para ver lo que estaba pasando. Uh -huh. Y luego me di cuenta que lo que estaba pasando el escenario le importaba mucho a mi papá. Y yo le dije: Algún día yo voy a estar allá. Yo pienso <laughs> que no sé qué tenía, cuatro o cinco años, pero resulta de que. No logré el teatro, teatro Million Dollar, pero... Pero lograste otro. Sí. ¿Ves? Y, y aparte yo traje a don Pedro uh -huh. al Ampiteatro Universal. Wow. Y ahí se dieron conocer. Y fue don Pedro quien me presentó la primera vez allá en México. Figúrate, tus metas las has alcanzado, las has logrado. Amigos, nosotros vamos a ir a unos mensajes, pero vamos a regresar con más y con Vicky Cara enseguida. Ya hemos hablado un poco del principio de tu carrera. Tú tienes una trayectoria bastante grande, muy bonita, muy llena de triunfos, más triunfos diría yo que fracasos. Uh -huh. eh, eh, algo yo creo, una de las primeras artistas que ha logrado esa estrella en la calle, de la fama en Hollywood, ha sido sí. tú. Háblanos un poco de ello. Bueno, para mí eso fue algo muy bonito y de maravilla. Pero yo escogí un lugar muy, muy especial. Ah, tú los, te diste el lujo de sí. escogerlo. Eh, resulta que yo no quería estar donde estaban las otras estrellas. Uh -huh. eh, después de la, la escuela en secundaria, yo fui a trabajar de contadora en un banco uh -huh. y en uh, Hollywood Boulevard uh -huh. había un banco, Security First National, desde donde yo trabajaba, no ese en particular, uh -huh. pero la cadena de esos bancos. Uh -huh. Y yo pedí que me pusieran la estrella enfrente de ese banco para que los que trabajaban en el banco pudieran saber que ellos posiblemente podían salir adelante también de ser contadores. Yo les nomás les pedía que por favor que salieran de vez en cuando a darle una, un poco de brillo Exacto. a la estrella. Pues qué maravilla te diste. No fue algo muy muy bonito y la, lo bonito Amparo es que he podido yo lograr compartir mucho de esto con mis padres que uh -huh. tuvieron tanto que ver con con mi carrera, con, con el éxito, éxito uh -huh. por el apoyo que me dieron. Imagínate que siempre me lo dan. Yo creo que eh, siempre cuando los padres apoyan a los hijos, los hijos pueden de veras alcanzar ese el, 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 el premio, uh -huh. pueden alcanzar el éxito. Sí. Eh, muchas personas no lo logran porque no tienen ese apoyo. Y, y yo afortunadamente... Los padres no saben qué tan importante es todo eso, en, en, hoy en este día también. Es, es, es más difícil que los, los jóvenes necesitan saber que los padres están ahí para ellos. Exactamente, apoyándolos diariamente. Vicky, ahora sí, ya llegaron los, los Grammys. Sí. Exactamente, <laughs> cuéntanos ahora sí, ¿cómo fue ese, oh, ese bueno, primer mí, Grammy. Yo la primera vez yo que, creo que yo, que yo estaba llevamos, muy destruida. Eh, bueno, la primera, no pude yo estar. Yo estaba oh, en, no en Nueva decir. York uh, filmando un show uh, de Rafaela Carrà para uh -huh. Italia. Uh -huh. Y después de filmar todo eso, me, me fui a mi, mi hotel y estaba viendo yo los Grammys. Y luego ahora el momento más importante de tu vida como artista. Sí, y yo estaba viendo bien, viendo dices, ahora el Grammy para mejor actuación mexicana o American Mexican American Performance, Vicky Carr. <laughs> no puede y Estaba ser. sola ay, en momento donde mío. tú quieres gritar para compartirlo con claro, todo el mundo claro, y yo claro. estaba sola y nadie me iba a oír. Claro. Y uh, ay, la verdad es que ese primero fue por simplemente mujer, que fue claro. el primero que yo hice con, con Mariachi Ajá. Pero le hablé a mi papá en Los Ángeles. Y yo estaba emocionada. Papá, papá. Sí. Porque fue su idea. Claro. Papá, papá, ganamos un grammy, ganamos. Y cálmate, mujer. Ay, ganamos. <laughs> cálmate, mujer. Y dices... Y luego qué me contesta, te dije que lo ibas a bueno, lograr. Exactamente. Bueno, más porque el primero con mariachi era un sueño que tenía mi papá, uh -huh. que yo fui criada con esa música ranchera claro, claro. también. Uh -huh. Y así que mi papá me dice: Bueno, tienes toda la razón, ok, ganamos. Qué, qué cosa, figúrate, El, la primera vez que fuiste nominada estabas rodeada uh -huh. de toda esta gente que te apoyaba y te quería. Y, y, no, gané. y no, no, no gané. Ay, yo tenía Pero para esto, unas así, lágrimas que mi me ex marido imagino. me. En ese tiempo era como una cena y un baile. Uh -huh. Y él, porque no quería que nadie me viera llorar, me, uh -huh. me levantó y dice, Vamos a ir a bailar. Y usted va, no, 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 pero eh, como tú dices, todo sale, sale como que a muy todos bien. Todo se le llega a sí. su día, ¿no? Uh -huh. Figúrate. Eh, ya 1970 fue un año, ya, ya tú ya habías grabado tanto, habías recibido premios, eh, no solamente Grammys, pero muchos otros premios que te dieron, uh -huh. La Mujer del Año, eh, desafortunadamente el tiempo aquí no nos, da, eh, no nos uh -huh. permite cubrir todo lo que quisiéramos, pero luego tú también quisiste sentirte realizada como persona humana y empezar ese fondo de becas tan importante que, que empezaste uh -huh. en Los Ángeles, sí. que estás continuando aquí en San Antonio uh -huh. y que además ya va con una fuerza que va a ser ah. un éxito rotundo. Ah, espero que sí, primero Así Dios. Va a ser. Así va a ser. Eh, la cosa es que han sido ahora 25 años en lo que he tenido yo en California uh -huh. y mi fundación de California estaba. Eh, con un poco de miedo pensando que ahora que iba a estar yo en San Antonio no, que se iba no, a terminar no. eso y yo les dije que no, mm -mm. vamos a continuar con California pero ahora voy a comenzar una fundación Exactamente. en Texas. Y como educación siempre para mí ha sido algo tan tan importante y hay que enseñarlos a, a nuestros hijos que si sí, hay alguien que se preocupa y hay Exacto. otras fundaciones uh -huh. eh, como National Hispanic que hacen un trabajo Exacto. tremendo por toda los Estados Unidos, uh -huh. pero esta nomás es para Texas. Pues por ahora. Sí. Ay, por favor, Ya yo nomás, por yo ahora. pienso nomás Texas Y, Texas y California. California es oh, en Ahorita. Exactamente. Antes de terminar con esta entrevista, Vicky, hubo otros dos Grammys más adelante. Uh -huh. Eso sí, ¿ya pudiste, tuviste la oportunidad de estar presente? Sí, eh, la, la segunda fue en Nueva York uh -huh. y fue, fui con uh, uh, un señor, bueno, señor, eres con mi hijo de la disquera Sony ahora. Uh -huh. eh, uh, era por la Cosas del Amor. Uh -huh. Y yo estaba tan emocionada que cuando me anunciaron, que me dice Manolo, Manuel Calderón, uh -huh. levántate y dices, quiero ver las, las piernas no están funcionando. <laughs> fin, no podías caminar. Sí, al fin yo les dije cuando recibí yo el Grammy, desafortunadamente como dan esos premios en la tarde, tú no puedes escuchar Exacto. Uh, lo que el artista dice. Uh -huh. Pero yo les dije a todos de, de los Grammys, hay, han sido muchos años desde uh -huh. MassPGM y Penningham, así que muchas gracias. <laughs> Exactamente, pues nosotros te felicitamos, eh, queremos tomar esta oportunidad para felicitarte. Y ahora que estás viviendo aquí en San Antonio, pues desearte todos los éxitos. Ya sabes que toda la comunidad de San Antonio te quiere. Te apoya yo, yo a ellos y también. vas a hacer muchas cosas con la Sinfónica. Próximamente te vas a presentar. Sí. Vamos a estar con la Sinfónica y voy a presentar a unos gran amigos míos que es el mariachi Cobre, exacto, que están trabajando allá en Disneyland y Ajá. les voy a ayudar a ellos también en una fundación que ellos tienen en Tucson. Uh -huh. Así que estoy muy emocionada. Ellos van a hacer el primer parte y voy a cantar con ellos y la segunda parte va a ser música un homenaje a Frank Sinatra porque uh -huh. está cumpliendo sus 80 años uh -huh. eh, de música de Brasil para Exacto. Carlos Jobim ser eh, un programa muy lindo sí, sí. que no nos podemos perder y además también vas a estar en un tributo que se le va a rendir al, al maestro Pedro Vargas. Pedro Vargas y su esposa, Exactamente. Tere. Eso va a ser el 29 de abril en la capital. En la Ciudad de México, uh -huh. pues felicitaciones nuevamente, que sigas adelante. Ya sabes que se te quiere mucho en San Antonio. Gracias. Amigos, nosotros vamos a ir a unos mensajes, pero regresamos enseguida con más en su programa desde San Antonio. Amigos, esta mañana con nosotros se encuentran Rick Castillo y Melissa Chávez. Ellos vienen a hablarnos de la gran fiesta de Ostiones 1996. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Ya es increíble, pero ya la fiesta está a la vuelta de la esquina y este es uno de los eventos con que se da inicio casi a, a la fiesta de San Antonio, ¿no? Sí. Este año empieza el 19 de abril y el 20 de abril. Uh, Será el 19 y, y el 20. Sí. O sea que y, ya está a la vuelta de la esquina. Uh, y queda cerca ya. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos voluntarios trabajan en este proyecto? Bueno, este año tenemos como 5,700 voluntarios que uh, se dedican su tiempo para trabajar el día y medio que, que es la, el evento. Exactamente. ¿Qué va a suceder el viernes? Cuéntanos, porque ustedes tienen celebraciones desde el viernes, ¿no? Uh -huh. eh, Cualquiera de los dos. El viernes van a haber a bandas que es, van a ser de Tejano y Country Ajá. y también va a haber la HB -E Shaky Street, ¿Qué es eso. Y también en la noche HB va a estar teniendo un uh, fireworks display. Ajá, ¿A qué hora van a abrir las puertas? A las 5 de la tarde ah, y hasta las 10 de la noche. ¿Los boletos van a costar cuánto este año? Bueno, este año el, el viernes es de 5 dólares Ajá. en la puerta y está dedicado el viernes a, a la familia. O sea, Ajá. los menores de edad de menores de 12 años entran gratis. Ajá. Eso es el viernes. ¿Y el sábado? Y el sábado es de 8 dólares en la puerta. El viernes, ¿a qué horas abren las puertas? Uh, el viernes a las 5 uh, y el sábado a las 11 de la mañana. ¿A las 11 de la mañana? Sí. ¿Hasta qué horas? Hasta las 10 de la noche, las 2 noches. Fuera de esa cantidad de opciones que ustedes van a tener. Eh, ¿Van a tener otra clase de comida? Va a haber comida de todo tipo para, para satisfacer cualquier persona que tiene cualquier gusto. Va a haber comidas como fajitas, uh, todo tipo de. Hamburguesas. hamburguesas quesadillas. Ajá. O sea, hay, hay todo tipo de comida este año. O sea que lo, lo importante es llegar a, a celebrar el Festival de los Ostiones, exacto. aunque no se coma Ostiones. ¿verdad? Exacto. exacto. <laughs> Todos esos fondos que ustedes recaudan, ¿a dónde se dedican? ¿A qué se dedican? Bueno, lo que lo usamos nosotros es para ayudar a los estudiantes que, uh, que asistan a Saint Mary's en Becas. Y entonces todo esto va al fondo disponible para ayudar a los muchachos que reciben mérito por pues, sus estudios. Uh -huh. entonces, Esas becas se las dan a los que se las ganan por mérito, no por necesidad. Sí, exacto, sí. Qué interesante. Uh -huh. eh, ¿Qué otra clase de música van a tener allí? Uh, pues el, el sábado la música tejana va a ser Bobby Pulido, hijo uh -huh. del Nava, y también otra banda que va a ver como... Um, ¿Cómo se dice? Uh, country y Variety Band. Ajá. Es que va a haber uh, música para todos, para todos gustos. Para sí. todos los gustos. Sí. ¿Quién diseñó este año el, el póster y las.? Que, el señor el, Brother Cleares hizo la, la playera este año. Qué lindo, sí. lindo está el diseño, sí, de veras. Sí, eh, otra, otra, otra cosa que es muy importante, ¿cómo se puede llegar a este Festival de los ostiones bueno, ¿Cuál es la mejor forma de llegar? Bueno, la mejor forma sería tomar vía, que es, uh, por ejemplo, el. Eh, Puede uno estacionar su carro ya, lejos de St. Mary's y sin preocuparse por el estacionamiento. Uh, Se y, congestiona mucho el estacionamiento. Sí. sí y es muy limitado. Uh -huh. uh, entonces sería mejor tomar vía, por ejemplo, en Crossroads Mall uh -huh. y también en Bear, Bandera y Loop 410. Uh -huh. ¿Cuántas personas esperan que atiendan este festival de opciones este año? Oh. El año pasado hubo 60 mil personas. 60 mil personas uh -huh. el año pasado. Uh -huh, sí, y que cada que año, como que llegan más, ¿no? Sí, Exacto. cada año. Sí. Así y, que este año será. Tal vez 65 mil esperamos. Uh -huh. Y uh -huh. si es buen día, es buen clima. Entonces ah, vienen, van a venir muchas personas más. Pues vamos, no, va a ser muy buen tiempo, eso Hola. no lo dude. Aquí siempre en, en las, el Festival de Ustiones tiene muy bonito clima. Exacto. Así que todo el público está invitado y si alguien necesita información adicional, ¿a dónde se puede comunicar? Bueno, pueden llamar a lo que llamamos el Oyster Bake Hotline, que es el 436-3547. Pues muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber invitado a nuestro público al Festival de Ustiones del 96. Amigos, vamos a ir a unos mensajes, pero regresamos enseguida con la estudiante de esta semana. Amigos, con nosotros está esta mañana Esperanza Esther Llanos y la acompaña su papá Jaime Llanos. Ella es la estudiante de esta semana. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa. Lo felicito de veras por esa hija que tiene. Gracias. La número uno en su clase, ¿no? Sí. Eres la número uno. ¿Cuántos estudiantes en tu clase? Uh, 366. 366 uh -huh. estudiantes. ¿Qué, ¿A qué le atribuyes tú esa diferencia, el ser la número uno de toda esa clase de 367? Um, yo atribuyo eso por el um, al apoyo, de, el al apoyo de, mis pa uh -huh. de mis padres y uh -huh. también por tener es, este maestros excelentes uh -huh. y nomás más um, todo lo que han hecho mi familia por mí eh, me ayudan mucho pero tú también debes haber hecho algo especial eres muy disciplinada para estudiar Sí, cuando yo quiero hacer algo bien y yo, yo pongo... Que mi que cuando mente? yo quiero hacer algo, y si siempre lo haces bien, <laughs> yo lo puedo hacer. Si lo quiero hace. algo, yo lo hago. ¿Cuál es el promedio de tus calificaciones? Eh, el promedio, el, el grade point average. Ah, es 97.6. Tú eres la número uno en tu clase, sí. ¿no? O sea que eres la valedictoria. Sí. ¿Y ya has pensado qué carrera estudiar? Eh, me gusta mucho la ciencia política, pero también uh, mi pasión es teatro. Tu pasión es el sí. teatro. Así que tienes dos carreras bien diferentes, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Y, ¿Por cuál te vas a, a, a decidir? Por el, la, ciencia, um, la ciencia política. política. Eh, sí, yo creo que le vamos a enseñar a nuestros televidentes y no solamente otras razones por las que ha sido elegida como la estudiante de la semana, sino que también les vamos a enseñar cómo de veras actúas e improvisas. Eres de veras una magnífica artista. Amigos, vamos a enseñarles otras de las razones por las que Esperanza ha sido elegida como la estudiante de esta semana. Pero antes queremos comentarles que este segmento es presentado a ustedes por cortesía del San Antonio Express News y de su canal 41. Esther Llanos es la estudiante que todos los profesores quisieran tener por su dedicación, disciplina, cooperación y compañerismo. Esto es lo que nos comenta el profesor de español. Oh, es un estudiante ideal, uh, como, como cada maestro probablemente deseará para tener a todos los estudiantes así como ella, porque uh, nunca uh, batallamos con ella, por ejemplo, de, de, de ninguna clase de disciplina. La profesora de inglés se siente muy emocionada por la elección de Esther como la estudiante de esta semana. Dice que se lo merece, es una estudiante muy brillante. Es la valedictorian de la clase y siempre hace que la clase sea muy placentera. Well, I'm very excited about Esther being selected student of the week. She is a, a very deserving young woman. I had her as a sophomore a couple of years ago and I still remember it with a smile. The great thing about Esther is obviously she's a very bright young woman or she wouldn't be valedictorian of her class. Fuera de ser una excelente estudiante, Esther es también una gran actriz. Aquí la podemos apreciar actuando improvisadamente el profesor de teatro comenta que desde la primera vez que la vio actuando se dio cuenta de que esther es muy talentosa agrega que ha participado casi en todas las obras de teatro de la escuela y que lo que hace buenos actores y actrices es poder ver a través de ellos el personaje que representan añade que con sus calificaciones de actuación alcanzará el éxito lo que hace que actores y actrices es que pueden ver en sus Felicitaciones a Esther Llanos, estudiante de esta semana, orgullo de nuestra juventud. Y el señor, el padre de, 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 la, de la niña, de la estudiante de esta semana, ¿cómo se siente? Bueno, en un sentido orgulloso y feliz por ella, porque ella ha sido aprovechar la ayuda que nosotros le hemos dado especialmente bueno yo puedo hablar para los padres que eh, los hijos van a ser los que los eh, padres, ellos ven en los padres verdad un ejemplo un ejemplo uh -huh. sí porque ella vio en nosotros en su mamá que también en su, cuando era joven fue una de las que era la número uno, la de la número uno en la clase. también, O sea que eso ya va por herencia, ¿no? sí, y creció rodeado de muchos libros y, y la y de motivación mucho de estudio y todo. Entonces, eh, es muy importante los padres que transmitan eso a sus hijos. ¿sí? pues muy bien, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, felicitaciones a ti que sigas adelante y que sigas muy inclinada hacia las ciencias políticas <risa> muy, muy <risa> gracias. no mentiras, si sí, lo que decides es eh, el teatro pues ni modo, eh, yo creo que no hay más nada mejor en la vida que poder hacer lo que uno siente así, así que mucha suerte con todo gracias. amigos nosotros también antes de despedirnos queremos invitarlos a que continúen disfrutando de la programación que les ofrece su canal 41 y de parte de todos nosotros gracias por haber estado con nosotros esta mañana y les deseamos un feliz día. Amparo se viste de Le Paris Boutique, 2211 Northwest Military Highway.